Vamos a continuar con la práctica 8, titulada Análisis de Datos 1, y vamos a ver, en este caso a través del software HASP, SEM, Análisis de Ecuaciones Estructurales. Lo primero que voy a hacer es abrirme esto y HASP. Básicamente, el modelo que vamos a utilizar es el que veis aquí en la pantalla de la izquierda, en el Word. Tenemos por un lado la educación. Bueno, voy a abrir aquí para que veáis las variables. Open computer browse, ¿vale? Y vamos a abrir datos 2.1. Vamos a poner a escala, ya hago todas las variables directamente porque lo voy a necesitar. Voy a ponérmelo en grande para ir más rápido. Y hemos puesto todas las de motivación, voy a poner todas las cognitivas, son 24. Vale. Veintitrés, 24. Y faltan las afectivas. Dado que en el modelo también está imagen global, lo vamos a meter. Vamos a meter edad, estudios. Bueno, vamos a meterlas todas. Y ya a partir de ahí operamos en función de las variables que estén en el modelo. Bueno, el siguiente paso es pulsar aquí el botón y vamos a poner SEM para que nos aparezca. Bien, una vez que hemos hecho esto, le vamos a dar aquí a Structural Equation Modeling. ¿Vale? Y nos va a salir esta pantalla que tenemos. Lo pongo así y le doy. Bueno, el primer paso es escribir el modelo. Lo tenéis aquí puesto, luego lo hago grande y os dejo la sintaxis para que la veáis. Pero básicamente lo que vamos, voy a copiar este símbolo para no tener que ir repitiéndolo. Lo que tenemos que hacer es recrear este modelo que tenemos aquí. Entonces, el primer paso, si os fijáis, tenemos que establecer estos tres, los tres factores, ¿vale? Básicamente vamos a decir, teníamos que haber hecho un análisis factorial confirmatorio, que ya hicimos en sesiones anteriores, un análisis previamente, un exploratorio, luego tendríamos que haber validado o llevado a cabo un análisis de la validez, ¿vale? A través del alfa de Cronbach, y todos esos pasos que hemos seguido previamente. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer nada, eso va, simplemente vamos a recrear este modelo tal cual y a ver qué sale. Para que veáis cómo calcular un modelo de ecuaciones estructurales en este caso. Eso significará que seguramente los resultados que nos salgan, los test de ajuste no serán suficientemente buenos. Seguramente incluso son malos porque el modelo no está ciertamente ajustado. Pero no pasa nada, vosotros tendríais que haber hecho previamente todos los pasos que hemos visto en los vídeos anteriores y luego ya conformar la estructura, ¿vale? Que tenga sentido teórico y en base a lo que hayáis obtenido a través de un análisis factorial. Y el análisis de validez, tenéis que validar la estructura.
Como veis, aquí por un lado tenemos distintas variables que están con cuadradito. Estos son variables que no son factores, ¿vale? Está estudios, que era la educación, la edad, each, y la imagen global, ¿vale? Que era global. Eso es, lo tenemos indicado con la variable global. Y luego tenemos otras tres variables que están en círculo. Estos son factores, ¿vale? Variables latentes. En este caso, estas variables se infieren a partir de las distintas variables observadas que tenemos o que integran nuestra base de datos. Hay 16 variables en este caso que se han calculado o bueno, se han utilizado, en este caso 16 variables, utilizando escalas validadas por la literatura para medir, en este caso, las motivaciones o la motivación. 24 variables para poder medir la evaluación cognitiva y 3 variables que se utilizan para la evaluación afectiva. ¿Vale? Con lo cual, el primer paso es lo que se llama, que lo tenéis... en este caso, lo primero que tenemos que hacer es definir los factores, ¿vale? Que tenemos aquí. Entonces, vamos a definir, le vamos a llamar, por ejemplo, mod. ¿Vale? Y vamos a poner este símbolo. Este símbolo significa que mod se construye a partir de todas las variables que vamos a poner detrás. ¿Vale? En este caso, es mod 1 más... mod 2 más, y así tenemos que poner hasta 16. Copiando para ir más rápido. Lo voy a hacer más grande aquí, a ver si esto lo puedo agrandar para que lo veáis mejor. Preferencias, interfaz, zoom. Bueno, estoy poniendo, voy a hacerlo un pelín más grande incluso. Vale, mod 9, mod 10, mod 11, mod 12, mod 13, mod 14, mod 15, mod 16. Vale, con esto lo que estamos diciendo es que la motivación... ¿vale? Es el resultado de agregar todas estas variables que están midiendo diferentes aspectos, ¿vale? de ese factor, ¿vale? Llamado, al que llamamos motivación, y que básicamente han sido obtenidas realizando un cuestionario construido a partir de escalas validadas por la literatura científica. ¿Vale? Recordar que en este caso teníamos 16 variables que forman la motivación, ¿vale? Aquí tenemos hasta mod 16. Vale, el siguiente paso va a ser definir, en este caso, cog. Vamos a copiar también este símbolo. Fijaos que para decir algo distinto le he puesto la primera letra en mayúscula de la C. He puesto mod, la primera M en mayúscula, y luego cog, la C en mayúscula. Y aquí básicamente va a ser cog 1, ¿vale? Este es un pelín más largo, son hasta 24. Más 3, más 4, más 5, más 6, más 7.
Más 8. 9. Más 10. Más 11. Más 12. 13. 14. 15. 6. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Ahora nos falta ACE. Copio el mismo símbolo que tenemos aquí. Y lo defino como AC1 más AC2 más AC3. Bien, una vez que he definido los factores, tenemos que definir lo que son las regresiones, ¿vale?, que vamos a tener, porque es un modelo de ecuaciones estructurales. ¿Vale? Cuando pongo aquí la almohadilla, básicamente es que esto es un comentario, ¿vale? Con lo cual no va a estimar absolutamente nada. Para hacer las regresiones, fijaos que en primer lugar vamos a tener que la motivación en este caso la COG Ahora voy a coger el símbolo que tengo aquí. En este caso es solo la almohadilla. Igual que allí se usaba almohadilla igual, en este caso solo vamos a usar la almohadilla. Fijaos que en este caso a la variable cognitiva, al factor, a ese factor, va a venir explicado, en este caso por la educación. Son estudios. Voy a comprobar que estamos poniendo bien el nombre. Estudios. Vale, va a venir explicado por MOT y por edad. Y por edad. ¿Vale? Son las tres, los tres factores, en este caso, que impactan. ¿Vale? Lo tenemos también puesto ahí. Ahora tenemos que poner, en este caso, la afectiva. La afectiva, ponemos de nuevo este signo. Básicamente, las relaciones, estas regresiones, contienen las hipótesis, ¿vale? A través de estas regresiones vamos a obtener las estimaciones, en este caso podríamos decir, para hacer un símil con la regresión, los betas que nos permiten calcular o estimar cada una de las hipótesis o validar cada una de las hipótesis o contrastar, mejor dicho, las hipótesis que hemos o tenemos en el modelo, que básicamente las hipótesis se basan en las relaciones que existen entre las variables que hemos especificado. En este caso, la variable afectiva tiene cuatro variables explicativas o cuatro predictores. ¿Vale? En este caso va a ser la edad. Fijaos, la variable afectiva, aquí donde pongo el ratón, se ve impactada por la edad. Edad. Se ve impactada por MOT.
Es explicada también por la educación, que lo llamamos estudios. Y en este caso, por la variable cognitiva. Son cuatro, la evaluación cognitiva perceptual, en este caso, de los individuos que forman parte de la muestra. Ese factor que se obtenía a partir de 24 variables que, en este caso, que hemos obtenido a partir de escalas, bueno, la utilización de un cuestionario que utiliza escalas validadas por la literatura. Y finalmente, la imagen global, que es global, así se llama. Vamos a poner este símbolo de nuevo, que es el que establece la regresión. Va a venir, en este caso, explicada por COG, por la evaluación cognitiva, por MOT. Fijaos, por la evaluación cognitiva, por la motivación y por la evaluación afectiva. Aquí lo teníamos puesto. Como veis, ya hemos especificado el modelo. Y una vez que hemos especificado el modelo, a través de código de sintaxis, aquí ya puedo quitar esto, lo que vamos a hacer es darle a que estime. Bueno, y aquí nos lo ha estimado. Fijaos que de primeras, bueno, nos ha calculado. Nos ha calculado aquí todo. Ahora voy viendo las cosas, pero primero os voy a comentar el cuadro, ¿vale? Con botones que podemos obtener en este caso. Aquí podemos en primer lugar decirle que el error estándar sea robusto. Esto es lo mejor. Bueno, puede ser estándar, que es calcularlo normal, o robusto, que te va a corregir, ¿vale? De posibles problemas econométricos que pueda tener el modelo. Con lo cual, yo siempre aconsejo ponerlo robusto. En segundo lugar, le vamos a dar aquí a que nos dé medidas, en este caso, para poder evaluar la bondad del ajuste, adicionales, aparte del chi cuadrado que tenemos ahí arriba y que ahora diré qué es. Le vamos a decir que nos dé el R al cuadrado. Vamos a pedirle que nos dé el coeficiente de Mardia y los índices de modificación. Le vamos a decir que oculte índices que estén por, o sea, hasta el umbral de día. En cuanto a las opciones, lo primero que detectamos aquí es que tenemos una variable para agrupar. Agrupar la variable. Y fijaos, esto no lo voy a hacer porque básicamente es cuando queremos establecer un grupo, por ejemplo, el sexo, para agrupamiento. Nosotros aquí no vamos a tocar absolutamente nada. Vamos a decir que nos escale bueno, que las variables fijas son exógenas y en este caso el factor de escalada, o sea, la escalada es a través del factor, ¿vale? Puede ser la residual o ninguna. Aquí lo primero que tenéis que fijaros es que hay muchos métodos de estimación posibles que contempla Hasp. Es la máxima verosimilitud, mínimos cuadrados no ponderados, o sea, en este caso el GLS es mínimos cuadrados generalizados, mínimos cuadrados ponderados es WLS. Este básicamente es mínimos cuadrados ponderados diagonalmente. Y luego tenemos ULS, que es básicamente mínimos cuadrados no ponderados. El más habitual utilizado por la literatura es el de máxima verosimilitud, que es el que casi siempre se utiliza. Lo que pasa es que exige normalidad multivariante. Si no se cumple este supuesto, pues diríamos que este procedimiento de estimación sería más ineficiente, con lo cual directamente no lo vamos a poner, vamos a poner el automático.
¿vale? Porque tampoco tenemos claro que se cumple el supuesto de normalidad multivariante. Lo podremos ver luego con el del coeficiente de Mardia. Si nos sale que normalidad multivariante, pues pondríamos el de máxima verosimilitud. Y vamos a poner el que por defecto viene en HASP. Y aquí tenemos algunas opciones avanzadas en este caso. Vamos a decirle que nos dé el diagrama con los parámetros estandarizados. Aquí por defecto pues nos pone bastantes cosas, que era un simple indicador que omita, ¿no?, el indicador residual simple, las correlaciones latentes exógenas, que añada parámetros escalados, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar por defecto. Y aquí, bueno, es para emular, se puede utilizar MPlus, es un software, el sistema de emulación que utiliza MPlus o el que usa EQS, que es otro software, para hacer SEM, ¿vale? Análisis de ecuaciones estructurales. Esto tampoco lo vamos a poner. Una vez que tenemos aquí esto puesto, lo demás no lo tocamos, ¿vale? No vamos a hacer nada más y vamos a evaluar los resultados. Lo primero que nos tenemos que dar cuenta es el chi cuadrado. En el test chi cuadrado, si os fijáis, da significativo, lo cual es una señal de que existe bondad de ajuste, ¿vale? El chi cuadrado, eso sí, no está escalado, pero bueno, o sea, es significativo. Luego tenemos el AIC y el BIC. En este caso, esto servirá para comparar si calculáramos otras especificaciones, ¿vale? Si especificáramos el modelo de ecuaciones estructurales de otra manera, con estos datos podríamos comparar con el AIC y el BIC cuál es el mejor modelo de ecuaciones estructurales, ¿vale? ¿Qué concreta especificación es mejor? Vale, aquí tenemos los parámetros estimados. Lo primero que nos calcula son los parámetros estimados para los indicadores, ¿vale? O las variables, en este caso, que básicamente explican el factor, ¿vale? O cada uno de los factores incluidos en el modelo. Aquí lo que queremos es que todas sean significativas, ¿vale? Si estuviera el estimador estandarizado, ¿vale? Si son mayores que 0,6, también podríamos tener un indicador de que hay alguna variable que tenemos que quitar, ¿vale? De ese factor. En este caso, bueno, son significativos, no vamos a quitar ninguna de las variables. Porque como veis, hay algunos que es mayor que 0 y este de aquí no podemos utilizarlo para determinar si están fuera. Nos vamos a venir aquí abajo y básicamente aquí están las relaciones. Estas son las estadísticamente significativas, pero aquí vamos a tener las distintas relaciones. Voy a ponerlo más grande para que lo veamos. No, incluso lo dejo así para que lo veamos en este caso las que queremos. La primera es COG y estudios. Fijaos aquí. COG estudios, las que tenemos de esta manera. Y como podéis observar, esta variable es significativa. Quiere decir que los estudios tienen un impacto positivo, ¿vale? Es positiva y estadísticamente significativa. Quiere decir que los estudios influyen, en este caso, en la evaluación cognitiva, ¿vale? Que era la hipótesis H7, ¿vale? Con lo cual la H7 la cumplimos. Por otro lado, la motivación, vemos que también, fijaos que el p-valor está aquí, la motivación, a ver que me he ido, la motivación también es un predictor, ¿vale? Es positivo y estadísticamente significativo, predice la evaluación cognitiva. Con lo cual se cumple, en este caso podemos, o estamos cumpliendo la hipótesis H1.
En cambio, la edad no da estadísticamente significativa. Veis que el p-valor, ¿vale?, es de 0.445, es mayor que 0.05, ¿vale? Con lo cual, aunque tengamos un estimador, en este caso negativo, no es estadísticamente significativa. No podemos decir que sea estadísticamente distinta de cero. Con lo cual, tenemos que rechazar la hipótesis, en este caso, H9. Creo que era. En cuanto, ¿vale? Por lo tanto, hemos cumplido dos hipótesis en cuanto al COG. En cuanto a las variables afectivas, ¿vale?, que en este caso habían cuatro predictores, podemos constatar que la edad no es estadísticamente significativa, la motivación tampoco influye en la evaluación afectiva, los estudios no influyen en la evaluación afectiva y, en cambio, la evaluación cognitiva sí que influye en la evaluación afectiva, con lo cual solo se cumple una de las hipótesis, ¿vale?, que era la hipótesis H6, ¿vale? Las otras hipótesis que establecíamos en torno a la variable afectiva, no se cumplen, ¿vale? En cuanto o por lo que respecta a la variable global, que al final es el impacto final, ¿vale?, vemos que son estadísticamente significativas las tres, con lo cual tanto la evaluación cognitiva como la motivación como la evaluación afectiva influyen en la imagen global. Como veis, os se dan muchas relaciones estadísticamente significativas. Vale. Luego aquí con doble asterisco, ¿vale?, tenemos las. O con doble guión este cerrado, tenemos otros estimadores que realiza el modelo, en este caso, de las covarianzas. De las varianzas y covarianzas. Tanto de las variables individuales que forman parte de los factores, como de los factores, o de los distintos factores. Las tenemos aquí. Mod, con COG y ACE con ACE. ¿Vale? Esto no lo vamos a analizar, pero veis que todo es estadísticamente significativo a un nivel de significatividad incluso inferior al 1%, hasta el 0,1%, ¿vale? Con lo cual es muy estadísticamente significativo. Tenemos una serie de medidas. Podemos ver que el test, ¿vale?, con respecto al modelo base, ¿vale?, y vemos que es un test estadísticamente significativo, significa que el modelo propuesto, la especificación propuesta en el modelo de ecuaciones estructurales, es mejor que el modelo nulo, aquel que no tiene ningún tipo de relación. Aquí tenemos una serie de indicadores. Si os fijáis, dan realmente mal, ¿vale? No hay que, hay que ser coherentes. Porque, por ejemplo, tenemos el índice de ajuste comparativo, ¿vale?, el CFI, que tendría que, o sea, para que sea un ajuste muy bueno, tiene que estar por encima del 0.9, ¿vale? Si tenemos algo inferior, por encima del 0.7, al menos 0.8, está bastante bien. Esto es lo mismo que el de Tucker-Lewis, el índice de Tucker-Lewis. Con lo cual, eso tampoco da muy bien, ¿vale? No es que sea especialmente bueno este índice. Y luego también, pues, otros conocidos en la literatura, básicamente es el RMR, el SRMR, que lo tenemos aquí, que el SRMR lo podemos definir básicamente como el. Lo podemos definir como el error cuadrático medio de aproximación. Tiene que ser menor que 0.08. Fijaos que está por encima, con lo cual tampoco tenemos un ajuste muy bueno. Lo mismo que el RMSEA, que básicamente. Ese es el error cuadrático medio de aproximación. Este es, en este caso, estandarizado, el error cuadrático medio residual estandarizado. Y veis que en el primer caso tampoco es inferior a 0.08. Incluso el intervalo de confianza está entre. Es estrecho, pero. Y es significativo, con lo cual se mueve. Vale, es bastante fiel o fiable que sea ese indicador, pero no es menor que 0.08. Con lo cual.
Tampoco tenemos una gran bondad de ajuste, ¿vale? Con respecto a este indicador. Necesitamos unas 36, 38 observaciones para estimar el modelo con arreglo a los parámetros que le hemos puesto. Bueno, y aquí nos pone el R al cuadrado, que nos dice cómo mejora el modelo si quitamos cualquiera de las variables que hemos incluido. En este caso, las variables que se utilizan para formar los factores, ¿vale? Además, las que tenemos y los propios factores. Nos diría cuánto mejora el R al cuadrado. Aunque ya sabéis que normalmente el R al cuadrado no se utiliza como un criterio para quitar alguna de las variables. Y luego tenemos aquí el índice de modificación, donde básicamente... respecto al índice de modificación, tenemos diferentes combinaciones, ¿vale? O rutas posibles que el programa detecta para poder mejorar el ajuste, en este caso del modelo, bueno, mejorar el chi cuadrado. Hay que verificar si alguna de estas relaciones tuviera sentido teórico. Nosotros no vamos a tocar el modelo porque hemos dicho desde el principio, y tampoco para que se alargue el vídeo en exceso, que vamos a utilizar este modelo, que es el que teóricamente hemos obtenido a partir de la literatura. Pero aquí, bueno, hay desde relaciones entre los propios indicadores, ¿vale? En forma de covarianza que podríamos establecer, ¿vale? Y que se ponen aquí precisamente mejorando el chi cuadrado. Y luego, pues, hay también aquí relaciones entre ciertos indicadores y ciertos y determinados índices. Esto, por ejemplo, no tendría tanto sentido porque una variable que mide la evaluación cognitiva nos diría que explicaría la evaluación afectiva. O sea, hay algunos que tendrían sentido y otros que no lo tendrían. Aquí nos dan muchas posibilidades, ¿vale? Que tendríamos que ir evaluando a ver si podríamos mejorar el ajuste que hemos obtenido del modelo porque es ciertamente pobre. Y bueno, en el modelo de Martin, o sea, en el de Mardia, el coeficiente de Mardia, le vamos a dar que no lo vuelva a calcular. Bueno, no sale. Debería salir normalmente, si saliera, pues aquí estimaría dos coeficientes, un chi cuadrado y un p-valor. Si el p-valor es menor que 0.05, diríamos que no es estadísticamente significativo, ¿vale? Este coeficiente. O sea, no es estadísticamente significativo. Si es mayor, perdón, que 0.05. Si es mayor que 0.05, no sería estadísticamente significativo ni por asimetría ni por kurtosis, lo que indicaría que hay normalidad multivariante, ¿vale? Y en cambio, si no es estadísticamente significativo, si es estadísticamente significativo, perdón, es menor que 0.05, si hay significatividad, no hay normalidad multivariante. Si no hubiera normalidad multivariante, porque este test es estadísticamente significativo, la mejor manera de estimar es máxima, o sea, si hay normalidad multivariante, porque el test es significativo, lo mejor es utilizar máxima verosimilitud. Si no hubiera normalidad multivariante, en este caso porque el test es estadísticamente significativo, el p-valor es menor que 0.05, pondríamos automático o podemos calcular por otro tipo de criterios que tenemos aquí, que son o proporciona estimadores más eficientes cuando no se cumplen este tipo de supuestos. Y finalmente, bueno, tendremos aquí las estimaciones a través de un dibujo. Vemos que aquí están los factores que impactan en la motivación. Lo voy a hacer incluso más grande, que imparten en la motivación, en el cognitivo y en el afectivo, ¿vale? Incluso ahí os pondrá también la imagen global, que no la acabo de ver, pero bueno. Son súper pequeños, casi no se ve, con lo cual tampoco le vamos a hacer una interpretación. Eso sí, los estimadores aquí sí que están estandarizados entre 0 y 1, con lo cual podríamos determinar qué factores podríamos llegar a quitar, en este caso, de la motivación. Si os fijáis, hay algunos que están por debajo de 0.6, ¿vale? Con lo cual los quitaríamos. Aquí podríamos quitar varios. Podríamos empezar quitando estos que son muy bajitos. 0.29, ¿vale? A ver si mejora el modelo. 0.30, 0.32 y a ver si va mejorando. Todos los parámetros que hemos visto anteriormente. El CFI, el de Tucker, ¿vale? Ver si mejora la bondad del ajuste. ¿Vale? Aquí en el cognitivo y en el afectivo lo mismo. En el afectivo realmente no podríamos quitar porque estamos circunscritos. Hay tres
variables que se utilizan para calcular el efectivo y necesitamos como mínimo tres, ¿vale? Tres indicadores. En el cognitivo sí podríamos quitar si detectamos que hay alguno que es muy bajo, ¿vale? Y esto evidentemente mejoraría. Lo podemos incluso probar. Si quitamos, podemos quitar, a ver, mod 9, mod 9, mod 10. Mod 9, mod 10, mod 11 y mod 12. 9, 10, 11 y 12. Vamos a quitarlas. Y le volvemos a recalcular. No ha mejorado muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos otro, mod 4, mod 5, mod 6 podríamos llegarlo a quitar. 4, mod 5, mod 6. Vamos a ver si mejora. Claro, para que mejorarlo tenemos que hacer en todos, ¿vale? Porque también hay cognitivas. Vale, a ver si en cognitiva podríamos llegar a apreciar algo. Podemos quitar COC 1, COC 2. Quitamos COC 1, COC 2, COC 5. A ver, que parece que tienen de 0,3. Igual hay alguno más bajo también. Es que no se llega a ver. Y COC 5. Vamos a ver. Bueno, esto evidentemente lo ha empeorado. Vale, aquí habremos quitado alguna porque como no se ve... alguna variable que era buena, pero fijaos que ya el CFI ha aumentado, ¿vale? Y va subiendo. Incluso el TLI también ha subido un poquito, ¿vale? Con lo cual, ajustando el modelo, podríamos mejorar el ajuste, como estáis viendo aquí. Hemos pasado de 0,50 y pico a 0,61, ¿vale? Quitando alguna variable, ajustando bien el modelo. Pero evidentemente esto tampoco lo haremos aquí. Esto ya lo habremos hecho previamente cuando llevamos a cabo el análisis factorial confirmatorio. Pero la idea básicamente cuando hacíamos eso era esa idea. Veíamos si había significatividad y luego cogíamos los estimadores estandarizados y quitábamos aquellos que sean más bajos, ¿vale? Y dejábamos los más altos. Esto ha sido todo por lo que respecta al SEM. Hemos validado las diferentes hipótesis y bueno, y hemos realizado la estimación que espero que os sirva de cara a realizar prácticas y cualquier actividad profesional relacionada con ecuaciones estructurales.